llama desde Perú. En Corrientes se les encantaba bailar el chamamé. Se fue hasta Santa Fe siguiendo el Paraná. Tanto bailó que el pobre perdió pie y se desbarrancó bailando siempre chamamé. Llamé la llana que hace sana, sana, sana. Pidió llorando nuestro pobre yacaré. Llegó la llana que hace sana, sana, sana. Saltitos y silbando un chamamé. Dijo la rana que hace sana, sana, sana. Hoy yo mañana seguro lo sanaré. Apure doña que hace sana, sana, sana. Que a mi corriente ya me quiero yo volver. Margarita Tereré, rengueando un chamamé, siguiendo el Paraná, llegó a su Taragüí. Y allí vivió tomando tereré, por siempre muy feliz bailando este chamamé. Llamé la rana que se sana, sana, sana. Pidió llorando nuestro pobre yacaré. Llegó la rana que se sana, sana, sana. Y silbando un chamamé, dijo la rana que hace sana, sana, sana. Hoy o mañana seguro lo sanaré. Apure doña que hace sana, sana, sana. Que a mi corriente ya me quiero yo volver. Hay un niño que se llamaba José y le gusta mucho jugar con su hermanita y también con la indiecita. Corrían, jugaban y saltaban y hacían una ronda y a ver quién nos matan.
los años, San Martín, cuando era muy chiquito, se fue a España en barco con su mamá, con su papá y con sus hermanos. No tenía muchas ganas porque no quería dejar su patria. Allí en España, José fue a la escuela militar. Allí pasaba largas horas de charlas y estudio con sus compañeros. Años se volvió en Argentina y dejó su mamá y su carrera militar y después se fue a ayudar a sus hermanos americanos. Conoció a una joven mujer que se llamaba Remedio de Escalada.
y Remedio a los pocos tiempos se casaron y tuvieron una hija que se llamaba Mercedita. Y era tan buena y jugaba y saltaba. El campamento está en silencio porque todos los soldaditos están durmiendo porque mañana van a tener que caminar mucho todos los días. Despiértense, que la patria lo que está llamando. No demoren mucho, tomen su carpa y espada. Las damas se levantan para ayudar a los soldados. No somos soldados, somos las mujeres mendocinas. No llevamos uniformes, ni sables ni carabinas. Llevamos un corazón. Usan hilo, usan aguja, no dejan de coser. Cosen y cosen mucho y no se pueden detener. Patricia, no sabemos de batallas, de guerras ni de guerrillas. No sabemos de estrategias ni cargas de infantería. En nuestro campo de honor se lucha todos los días. Les dimos los hombres, les dimos los padres, les dimos los hijos. Flores de coraje y un poco de altura para andar en los Andes. Pero no solo estábamos tras las rejas de los jardines, también estábamos tras las rejas de las jaulas. Las pobres sin pelo, por corrupción encerradas en nuestras celdas sin soles. La aguja fue nuestra espada, pensando en la libertad.
blancas con madeja de algodón. General San Martín, espera, todos presten atención, pero sus órdenes obedecen y en cumplir la misión. Soldaditos, ya están listos para partir. Todo el pueblo los saluda, ¡qué aventura van a vivir! Martín fue llamado el padre de nuestra patria. Se murió muchos años en un pueblito de Francia. Ahí vivía con su hija Marcelita y sus nietas. Cuando canto chacarera, siento ganas de recordar al más grande de la patria, San Martín el General. Con su lucha y su coraje, él nos dio la libertad. Su visión fue siempre grande por su América natal. Fue valiente cuando en África peleó y en 1808 venció.